Durante muchos años, los protagonistas recordados de la historia de España y el mundo han sido hombres. Si se estudian asignaturas como literatura o historia, la aparición de aportaciones femeninas es puntual y breve. En el ámbito político y social, al tratar periodos anteriores al siglo XX, las obras que hablan de mujeres protagonistas son aún más escasas. Una protagonista relevante en el ámbito de la política y de las letras es Ángeles López de Ayala. Novelista, dramaturga, ensayista y activista política, nació el 21 de septiembre de 1856 en Sevilla, de familia burguesa y sobrina del conocido escritor Adelardo López de Ayala. Fue una de las mujeres españolas que estuvo presente en el contexto político y literario de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde las páginas de periódicos progresistas dio voz a las personas que no la tenían y además participó en gran número de manifestaciones y actos sociales y políticos. A los 8 años, una joven Ángeles quedó huérfana de madre y su crianza fue puesta en manos de sus tíos maternos. Recibió una primera instrucción en el convento de Santa Catalina en Osuna, Sevilla. Luego intentó entrar como novicia en el convento de Santa María de Marchena, también en Sevilla. Sin embargo, debido a su escasa vocación religiosa, desistió. Más tarde descubriría que su verdadera pasión era la literatura, pero su camino no fue fácil. Para empezar, su familia le prohibió escribir. No fue hasta tiempo después cuando el escritor y abogado Juan José Bueno los convenció y decidieron contratar a un profesor particular para Ángeles. Después de todo, con 16 años, concluyó su primera novela en 4 tomos, El triunfo de la virtud, en 1881. Al poco tiempo, y siendo aún muy joven, López Ayala empezó a colaborar en publicaciones como La Educación, El Fígaro, El Hispalense y El Disparate. Ángeles López Ayala continuó publicando nuevas obras como Los terremotos de Andalucía o Justicia de Dios en 1886 y Cantares para los niños en 1888. Vivió un tiempo en Santander y en el 88 se estableció en Barcelona, donde pasó gran parte de su vida. Fue justo en la ciudad condal donde se dedicó a una ajetreada actividad literaria y política. No solo luchó por el reconocimiento del derecho de la mujer a desempeñar un papel más activo en los procesos de cambio social, sino que también defendió las injusticias que aquejaban a toda la población de su época. La escritora creó y dirigió diversas publicaciones como El Progreso de Barcelona, sustituido posteriormente por El Gladiador y El Libertador, cuyo lema era «Periódico defensor de la mujer y órgano del libre pensamiento». Además, estas publicaciones fueron el germen de organizaciones como la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, que dio paso a la Sociedad Progresiva Femenina, la primera organización feminista a nivel nacional. Estas instituciones fundadas por Ángeles López de Ayala se sumarían a la lucha para avanzar en las libertades y la igualdad de derechos, como por ejemplo en la primera manifestación feminista que se realizó en España el 10 de julio de 1910, en la que participaron dichas asociaciones y en la que López Ayala fue portavoz. A lo largo de toda su vida, Ángeles López de Ayala mantuvo su objetivo de reivindicar el feminismo y los derechos de la clase obrera. Fue encarcelada en 3 ocasiones por expresar sus ideales. También sobrevivió a varios atentados que hicieron peligrar su vida. Entre ellos fue víctima de 2 disparos, de un intento de envenenamiento y del incendio de su casa en Santander. Ángeles López de Ayala fue una incansable activista que no solo utilizó las palabras como herramienta de transformación, sino que decidió entregar su vida en la lucha por un cambio político-social en España. Finalmente, la escritora falleció en enero de 1926, pero dejó los cimientos, junto a muchas otras mujeres, de una lucha que hoy en día sigue vigente.